Hace 2 meses instalamos con un par de docentes que son a cargo de la comuna, contratadas con la comuna, donde la escuela, donde nota que los chicos de niveles iniciales, de segundo, tercer grado, cuarto grado, están un poco retrasados en la parte de estudio, entonces los derivan a nuestro gabinete y 2 veces por semana estas chicas, en un par de horas, 4 horas semanales, 5 horas semanales, tratan de llevarlos a estar al nivel de donde tiene que estar la parte de estudio. Porque hemos notado que hay muchos chicos que con sus problemas sociales que arrastran familiares, problemas de alimentación que tienen, tenemos todo un proceso bien elaborado y una estadística bien llevada, ¿no?, sobre el ambiente social, eso hace que el chico no quede tan retrasado y que después tenga problemas en el futuro, porque como la condición es que tiene que ir pasando de curso, ¿sale? Vos vas arrastrando entonces un faltante realmente de cultura o de estudio, eso después en el futuro lo va a arrastrar, ya sea como para incorporar universitariamente algo o para la parte laboral, ¿no? Este sería como clases de apoyo que brinda la comuna, un taller de apoyo escolar, comenzó hace 2 meses y está siendo no solamente llevado adelante por la comuna, sino también en colaboración con la escuela. Claro, nosotros tenemos una colaboración, así como la parte de salud, cuando la escuela, la directora de la dirección nota, o un docente nota que un chico que está no está bien, lo deriva al SANCO y después el SANCO nos emite las planillas a nosotros para que hagamos la asistencia social, haga a través de Analía Villarroel, haga un seguimiento que se cumplan las pautas. También en esto es lo mismo, la derivación la va a hacer a través de una planilla con los faltantes que tienen, es tomada por el gabinete de apoyo y el gabinete de apoyo después interactúa en esas horas de apoyo externa, ¿no? Y creo que viene bien porque hoy tenemos 11 chicos con esa problemática, ¿no? Y la verdad que se sienten bien porque los padres notan que no se quedan tan atrasados en su estudio y pueden ir evolucionando, ¿no? No es abierto para todos porque si no sería realmente todo el mundo vendría a pedir apoyo, ¿no? Es simplemente para esos casos especiales donde sabemos bien que por problemas de alimentación, por problemas de faltantes de clases, de muchos temas sociales que hay en torno de un niño, después se son trasladados a la escuela. En estos 2 primeros meses que hace que está funcionando este nuevo proyecto llevado adelante a través del Gabinete Social, ¿cuál es el balance que realiza? El balance que tiene que primero la parte de las docentes que son netamente locales, son de nuestro pueblo, conocen la problemática y eso es importante. Y segundo, hay una motivación extra para que el chico se vea, lo que digo yo, cobijado en un ambiente que a veces, cuando vos quedás en las escuelas, quedás en los grados, a veces un poco retrasado, vos sabés que es como que si el chico mismo se produce un aislamiento. No es que la docente intenta provocar el acercamiento, pero el chico que se retrasa se va aislando. Entonces, este grupo de trabajo hace tratar de hacer una integración, o sea, tratar de darle unas horas de apoyo como para que se integren más fácil en los faltantes que tienen en la escuela. Bueno, ¿este proyecto va a funcionar hasta fin de año, hasta que terminan las clases? Exactamente, después veremos si hay un chico que necesita los apoyos externos, porque si tiene materias o dudas o demás para el próximo año, lo continuaremos, no hay forma. Yo creo que estas son cuestiones de Estado, no son cuestiones de hacerlo un tiempo y dejarlo. Exactamente. Para desarrollar una actividad hay que llevarla en tiempo y forma, ¿no?